Hoy nos venimos a Extremadura para conocer a la cigüeña blanca. Me han dicho que en un pueblo es su vecina estrella. Malpartida de Cáceres es conocida por ornitólogos de todo el mundo. Las cigüeñas están en todas partes, pero sin duda su lugar favorito es el Monumento Natural de los Barruecos. Marce, ¿por qué son tan importantes los Barruecos para las cigüeñas? Bueno, pues es un sitio muy especial. Aquí tenemos la única colonia en toda Europa que está en roca. Comen sobre todo langostos y saltamontes. Hemos calculado que la población extremeña puede acabar con aproximadamente 5 o 6 millones de estos bichitos al año. Pero no todo el año están en estos parajes. Voy en búsqueda de Carmen. Ella es experta en estudiar su comportamiento. Hola, Carmen. Hola. ¿Por qué emigran las cigüeñas? Cuando termina la época de reproducción, ellas tienden a bajar hacia el sur, buscando la zona subsahariana donde hay plagas de langosta. Entonces lo que van es buscando realmente comida. ¿Y cómo lo sabéis vosotros a dónde van? Bueno, nosotros le hemos puesto unos emisores, somos muy cotillas, le hemos puesto unos emisores y nos van dando señales de dónde están en cada momento. Ahí tenemos una cigüeña que se llama Antonia, que es nuestra cigüeña más aventurera. Sale de Malpartida y llega hasta Níger. Hasta Níger. Pasan por Sevilla, cruzan el estrecho y luego ya tiran hacia Níger. Tardan en llegar de Malpartida a Níger unos 17 días. Por San Blas, cigüeñas verás. Y Carmen no quiere que nos vayamos sin entrar en este lugar privilegiado. César, escucha. A ver. ¿Estás oyendo? Bueno, ¿este es el gazpacho? Este es el gazpacho. Vamos, pero fíjate, si están súper cerquita. No sabemos lo que puede pesar toneladas, porque cada año lo que hace la cigüeña es aportar materia nueva. O sea, que podría derrumbarse un tejado con nidos de cigüeña. Si tiene muchos nidos de cigüeña, no se limpian y se deja que la humedad se acumule, sí se puede derrumbar. Y otra curiosidad, César, las cigüeñas se turnan en el cuidado de los pollos, entonces una se va a comer, la otra se queda al cuidado del nido y tienen una paridad absoluta. Creo que tenemos mucho que aprender de ellas, ¿eh? ¿Y esto, Carmen? ¿Qué hace aquí? Bueno, estos son una tetilla de biberón. Esto es el objeto favorito de la cigüeña para montar el nido. A ver si va a ser verdad que traen a los niños. Yo tengo mis dudas sobre si traen ellas los bebés. Lo que sí tengo claro es que las cigüeñas no vienen de París. Vienen de Malpartida de Cáceres.